Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo y en este video nos enfocaremos a revisar más de 30 ejemplos de la clase de ejercicios y reactivos contenidos en la guía resuelta. Los reactivos tienen la misma complejidad y dificultad que el examen real, por lo que te sugerimos familiarizarte con su estructura. Este video está enfocado en los reactivos únicamente, sin embargo, el video completo sobre la guía resuelta en donde hablamos de los temas, estadísticas de los aspirantes que aprueban y reprueban, la interfaz gráfica de las diferentes versiones de guías que manejamos, precios, forma de envío y mucho más, puedes encontrarlo al dar clic en el enlace correspondiente en la descripción de este video. Dicho video funciona como un muestrario, ya que estarás viendo detalladamente cómo son nuestras guías. En la descripción encontrarás también un enlace a nuestra tienda en línea y nuestros medios de contacto. Sin más, te dejamos para que puedas conocer los reactivos. Área 1, implementación de hardware. Reactivo 1, cuestionamiento directo. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo de Pixoguías y en este momento vamos a revisar reactivos de cuestionamiento directo para el área 1 de implementación de hardware para el examen de ingeniería computacional. Muy bien, recuerda que los reactivos que aplicas en Eval son extensos, son complejos y son largos. No te vayas con la finta de que son reactivos sencillos de pregunta-respuesta, como ¿qué es una computadora? Y tres opciones. No, son reactivos complicados, complejos, así que quien te diga que es algo muy sencillo, pues no le creas, porque en realidad son exámenes muy complejos y los reactivos tienen una estructura muy particular, como vamos a ver pues en las siguientes imágenes. Entonces dice así, un ingeniero en sistemas computacionales trabaja en la resolución de problemas en una PC que no arranca. Cuando se enciende, emite una serie de tonos e indica que la configuración del BIOS cambió y requiere una reconfiguración. El técnico modifica la configuración del BIOS, la guarda y la PC arranca. Luego, cuando se apaga la PC y se vuelve a encender, aparece el mismo mensaje de error. Y todos los cambios que se habían realizado en el BIOS ya no están. ¿Qué debe hacer para solucionar el problema? Bien, nos dan tres opciones. Recuerda que para este nuevo Eje Plus son solamente tres opciones. Y nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C. Recuerda que en nuestro simulador, en este caso con la guía, recuerda, la guía es resuelta, vienen los temas, pero aquí estamos solamente viendo para fines de este video, solamente los reactivos. Bueno, la respuesta te puede venir abajo del reactivo o te puede venir después de cada sección en una tablita. En este caso, como vamos a ver más de 50 reactivos, nos vamos rápido. Pero aquí dice que la respuesta correcta es reemplazar la batería CMOS. También tenemos que podríamos considerar actualizar el firmware del BIOS y reemplazar la motherboard. Bien, en este caso la respuesta correcta es la C. Ten en cuenta, te voy adelantando, que manejamos la versión deluxe, absoluta y suprema también, y hay una nueva versión que se llama Googleplex de 2000 reactivos, que en su mayoría, además de la respuesta correcta, tienen la respuesta explicada. En este caso, vamos a ver solamente los que tienen la respuesta correcta y más adelante los que también tienen su respuesta explicada, para que te des una idea de cómo viene. Bien, se desea instalar una segunda unidad óptica en una PC. El técnico debe configurar la unidad como esclava. ¿Qué puede hacer para obtener la configuración deseada? A. Marcar la unidad como esclava en el CMOS. B. Utilizar jumpers en la unidad para configurar la unidad como esclava. C. Conectar la unidad después del trenzado en el cable PATA. En este caso, la respuesta correcta es B. Utilizar jumpers en la unidad para configurar la unidad como esclava. Seguimos adelante y dice así. En un sistema con un solo procesador, la incorporación de un sistema operativo multiprogramado no hace que la CPU vaya más rápida, pero sirve para acabar las mismas tareas en menos tiempo. Indique cuál podría ser la razón de este fenómeno. A. Los procesos se ejecutan secuencialmente en esta clase de sistema, las actividades ES no interfieren. B. El procesador queda inactivo por un dispositivo ES o por la ocurrencia de un evento cualquiera. C. La utilización del procesador aumenta y se solapa la ejecución de instrucciones con actividades ES. En este caso, la respuesta correcta es C. La utilización del procesador aumenta y se solapa la ejecución de instrucciones con actividades ES. Bien, seguimos adelante. Este reactivo es muy importante porque aquí nos ponen un algoritmo y fíjate en las opciones de respuesta, porque todos estos es muy probable que te los pregunten. ¿Sí? Esta clase de reactivos son muy similares también para el examen EGEL de Ingeniería de Software y de Ciencias de la Computación. En ese caso, bueno, dice así, analice el siguiente diagrama, identifique a qué clase de algoritmo hace referencia. Entonces, prácticamente tienes que fijarte la estructura, prácticamente si se utilizan letras, si no se utilizan letras, cuáles son los nodos en este caso, y cuál es la dirección. Aquí, pues, nos están marcando tres posibilidades. El algoritmo A asterisco, Floyd Warshall y Bellman Calava. En este caso, la respuesta correcta es Floyd Warshall. Ten en cuenta que así es la estructura de este algoritmo. Si te refieres, por ejemplo, o si visitas cómo es el A
asterisco o el Bellman, vas a ver que se parecen mucho, pero sí, sí son diferentes. Entonces tienes que, bueno, yo te sugiero que para tu examen revises muy bien la estructura de esos algoritmos porque son muy preguntados, al igual que los nodos. Bien, complete el espacio blanco en el diagrama. Dice así: A, unidad de entrada; B, unidad de memoria; C, unidad de control. Entonces, bueno, nos pueden poner imágenes. De hecho, esto es algo muy característico. Ya sea en inglés, en español, no importa. Las pueden poner en cualquier idioma. Y bueno, aquí nos ponen una unidad aritmética y lógica más. Nos ponen un espacio en blanco. Y al final, esto nos va a dar una unidad central de proceso o de procesamiento. Entonces, la respuesta correcta es C, ¿sí? Que viene aquí. Y aquí, fíjate muy bien, es lo que yo te comentaba. Va a haber muchos reactivos en los que también ya venga su explicación, dependiendo de la versión de la guía que adquieras. Y dice así: la unidad de control gestiona y coordina las operaciones de un sistema informático. La ALU es responsable de realizar todas las operaciones aritméticas y bit a bit. Por lo tanto, ambas unidades se combinan para formar el cerebro de la computadora, que es la unidad central de procesamiento. Por lo tanto, respuesta correcta, C. Área 1, implementación de hardware. Reactivo 2, completamiento. Muy bien, ahora analicemos reactivos de completamiento para el área 1 de implementación de hardware. En este caso, bien, para los reactivos de completamiento te pueden poner ya sea una barrita o tres puntos, o como el reactivo que vimos previamente, que es justamente el que está aquí, en donde te pueden poner una figurita y que llenes un espacio en blanco, obviamente con la respuesta. Bien, aquí en este caso nos ponen a recorrer este árbol de nodos y nos dicen: al recorrer el árbol en... ya sea en preorden, inorden o posorden, se visitan más nodos al llegar al número 38, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, pues justamente tú tienes que revisar desde qué origen tú tendrías que recorrer los nodos y cuál sería, bueno, pues justamente el preorden, inorden o posorden, en donde se recorrerían más o menos pasos. Esto es muy preguntado, es posible que 100% te venga por lo menos un reactivo de este. Entonces, la respuesta correcta para este caso es la C. En posorden se visitan más nodos para llegar al número 38. Bien, fíjate que tenemos aquí otro ejemplo y dice: se le solicita identificar el tipo de algoritmo al que los números hacen referencia al orden en el cual serán explorados los nodos. En este caso, nos ponen el algoritmo Bellman-Ford, el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo Depth First Search. En este caso, estos algoritmos es súper importante que los estudies. Hay unos videos muy buenos en YouTube donde indican que les venían en sus exámenes, pero creo que no han comentado los algoritmos, que es algo que realmente yo te sugiero mucho que repases. Así que, tal como en este reactivo tú puedes ver, justamente vemos que la respuesta correcta es la C, Depth First Search. Así que, respuesta correcta, C. Seguimos adelante. Y dice así: identifique los elementos en los espacios correspondientes a los números 1 y 2. Es lo mismo que yo te comentaba, te puede venir una imagen y tienes que rellenar con la respuesta pues los espacios en blanco. Entonces nos ponen dos espacios en blanco de esta unidad. Aquí en medio nos pone la unidad central de procesamiento y el resultado. Entonces, en este caso, nos ponen un como 1 que iría del lado izquierdo y del lado 2 en M1. En este caso, nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C. En el 1 sería la unidad de entrada y 2 sería la unidad de salida. Y bien, dice que la explicación en el diagrama anterior es una explicación simple que describe cómo se da la instrucción a la CPU, cómo se procesa y luego cómo se obtiene el resultado. Entonces, aquí la unidad de entrada se usa para dar instrucciones a la unidad central de procesamiento, la que está en medio, y la unidad de salida es responsable de entregar el resultado al usuario. Aparentemente es un reactivo muy sencillo, no creas que todos son así, pero aquí lo valioso es que te des cuenta cómo te van a plantear los reactivos de completamiento. No todos son fáciles, vas a ver ahorita. Bien, el siguiente esquema es un ejemplo de dinámica de sistemas común. Por ejemplo, en la ducha, donde se mezcla... donde la mezcla de agua fría y caliente es percibida después de combinarse, pasar por la tubería y llegar al cuerpo. El sistema correcto sería, entonces aparentemente esto, aunque no tuviera sentido con sistemas computacionales, es un sistema, te puede venir un reactivo muy similar a este. Entonces, bueno, aquí nos va a venir una, nos puede venir una gráfica de tiempo, justamente contra la temperatura, ¿sí? Y bueno, justamente los diferentes comportamientos. Aquí también el sistema de la temperatura deseada, discrepancia, el flujo de agua. Vamos, es un sistema cíclico. En este caso, la respuesta correcta es la, ¿sí? Que vemos aquí. Entonces, el comportamiento es este, con la temperatura real y la deseada. Y bueno, realmente es un reactivo que no es muy común que pueda venir.
pero sí es importante que sepas que van a venir muchas imágenes de este tipo, gráficas, para que lo tengas en cuenta y no te asustes cuando veas las gráficas. Ya viste que en realidad no son gran cosa. Bien, los dos tipos básicos de memoria en una computadora son otro reactivo de completamiento, de espacios en blanco, primaria y mayor, primaria y secundaria y menor y mayor. La respuesta correcta es la B. La explicación es que hay dos tipos de memorias en un sistema informático, la memoria primaria y la memoria secundaria. La CPU puede acceder directamente a la memoria principal, mientras que la memoria secundaria no se puede acceder directamente. Entonces, respuesta correcta, B. Área 1, implementación de hardware. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, revisemos ahora reactivos de ordenamiento de implementación de hardware. En este caso, recuerda que esta clase de reactivos te van a poner varios números, no están en orden obviamente, así que tú tienes que buscar cuál podría ser la primera parte de la secuencia y la última. Nos dice así: ordena en forma cronológica el patrón del ciclo de vida que sigue un sistema. Bien, en este caso nos hablan de un sistema en general, tal como el reactivo anterior, que aparentemente no tiene nada que ver con sistemas computacionales, pero sí de sistemas. Entonces, por eso ten en cuenta que te pueden preguntar eso. Entonces, vamos directamente a la respuesta para fines de agilidad en el video, que nos dice que lo primero que tiene este patrón en el ciclo de vida, lo primero es la fase de planificación, seguido de la fase de análisis, luego la fase de diseño, posteriormente la fase de implantación o de implementación y finalmente la fase de uso. Fíjate muy bien que aquí la fase de uso, como es lo más fácil que tú puedes inferir, pues lo ponen como la última opción, o más bien como el último número en las tres opciones. Eso te puede dar una pista para que descartes esto y pues poco a poco vayas respondiendo. Entonces, respuesta correcta, A. Bien, otro ejemplo dice así: es el orden de las etapas para la realización del estudio de simulación. En este caso, para fines del video, nos vamos directamente a la respuesta. Ojalá así viniera el examen ya con la respuesta, pero no. Ten en cuenta que esto solamente es para apurarnos con el video porque faltan muchos reactivos. Entonces, número 1, después de la respuesta correcta, que es A, lo 1 es la definición del sistema, seguido de la formulación del modelo, luego la colección de datos, seguido de la implementación del modelo, luego experimentación, seguido de la validación, luego la experimentación, seguido de la interpretación y finalmente la documentación. La documentación casi siempre va al final, porque es ya, digamos, donde se escribe todo lo que se realizó en el estudio. Entonces, respuesta correcta, A. Muy bien, este reactivo de ordenamiento dice así: ordena el procedimiento para realizar una búsqueda de anchura en forma secuencial. Entonces nos viene la respuesta correcta, que es la A, y vemos que, de acuerdo a esta secuencia, primero por un vértice S se explora los vértices de G para alcanzar la mayoría posible, luego se calcula cómo es que S puede alcanzar la mayoría de los vértices, posteriormente se produce un árbol con los vértices alcanzables con raíz que es S, posteriormente se realiza el camino más corto medido en número de vértices, luego la expansión se realiza en forma uniforme entre lo descubierto y no descubierto, y luego se llega a los nodos de distancia K tras haber alcanzado aquellos K-1. Es muy importante porque lo que yo te comentaba de los nodos es muy muy preguntado, entonces forzosamente vas a tener que practicar si quieres que te vaya muy bien en tu examen. Por lo menos 1, 2, 3 ejemplos y reactivos de nodos si te va a venir en tu examen. Entonces, respuesta correcta, A. Bien. Dado el siguiente árbol binario, determine cuál es el recorrido en preorden. Entonces, ¿qué quedamos? Que es muy importante que leas preorden, inorden, posorden. En este caso, nos vamos directamente a la respuesta, que es la B. Fíjate muy bien la clase de imagencitas que te puede venir, tal como vimos en los reactivos anteriores y en este. Nos vamos directamente a la respuesta, que es la B, y dice que empezamos en F, ¿sí? Tiene mucho sentido. Posteriormente nos iremos a B, luego A. Posteriormente nos iremos a la D, luego la C, E, luego la G, luego a la I y luego a la H. Entonces, prácticamente sería pues este caminito, justamente como lo estamos haciendo aquí con el mouse. Así que ten mucho cuidado, practica mucho y listo. Entonces, respuesta correcta, B. Área 1, implementación de hardware. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, reactivo de relación de elementos del área de implementación de hardware. En este caso, recuerda que los reactivos de relación de elementos son complejos y son extensos, así que solamente vamos a revisar este para esta área. Y nos vamos directamente a la respuesta, que es la C. Bien, dice así: relacione las políticas de trabajo en ingeniería computacional con sus características. Nos van a poner dos tablitas, una a la izquierda y otra a la derecha. La de la izquierda nos dice las políticas de trabajo, en este caso Round Robin, First Come, First Serve, aquí justamente las siglas, Shortest Job First,
Shortest Remaining Time First y Priority Based Scheduling Policies. En este caso, bien, las características de acuerdo a esta tabla son estas. Así que si nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, decimos que el Round Robin, pues su característica es que se cede el recurso a aquel proceso que lo ha solicitado antes durante un tiempo llamado rodaja o cuánto. Posteriormente, de acuerdo a esta respuesta, el First Come, First Served, o primero llega y primero se atiende. En este caso, su característica es que se cede el recurso a aquel que llega primero, tal como lo dice su nombre. Luego, el trabajo 3, Shortest Job First. Bien, su característica es que se cede al que lo necesita en un intervalo de tiempo menor. Luego, Shortest Remaining Time First. En este caso, su característica es que el intervalo de tiempo es menor, pero entra en otro proceso. Finalmente, el trabajo llamado Priority Based Scheduling Policies. Bien, tu característica es que se cede el recurso a aquel que tiene mayor prioridad. En este caso, pues esa sería la respuesta. De hecho, basta con una simple traducción de inglés a español para que podamos darnos una idea. Pero es muy importante que tú sepas exactamente la política de trabajo, cómo funciona. Entonces, respuesta correcta, C. Área 2, implementación de redes de computadoras. Reactivo 1, cuestionamiento directo. Muy bien, iniciamos con reactivos del área 2, en este caso de cuestionamiento directo, implementación de redes de computadoras. Dice así, la empresa Diseño MX desea establecer el departamento de servicios múltiples. Existe la necesidad de 50 usuarios de red Ethernet, restricciones de seguridad, así como la autentificación de sesión de los usuarios. ¿Cuál es la máscara de red que se necesita para cubrir las necesidades de los usuarios de red en el departamento de servicios múltiples? Muy importante que leas esta clase de redes porque es muy preguntada. En este caso, bueno, la que es la 255.255.255.192-26 es la apta justamente para esto. Entonces, ya en la guía viene exactamente cuál es la diferencia entre cada una de estas, cuáles son las características, así que es muy importante que leas cosas básicas de redes, incluso su nomenclatura. Entonces, respuesta correcta, B. Bien. No te asustes si ves imágenes en tu examen. De hecho, este examen es muy parecido a los exámenes que realiza la empresa Cisco para, bueno, para la titulación, en este caso aplicada, más bien la certificación de ingenieros en Estados Unidos. Sí te pueden venir muchas preguntas que son similares, sobre todo de redes, de Cisco. En este caso, pues si te vienen así redes, justamente con su nomenclatura, routers, justamente todos estos diagramas, no te asustes, es algo muy muy característico. Finalmente, las redes Cisco las tienes que leer para tu examen, así que justo con la bibliografía y la guía te vas a encontrar muchos de estos diagramitas y también en tu examen, así que no te preocupes. Bien, dice así, el router RTA, en este caso aquí lo tenemos, es el hub router de RTB y RTC. El Frame Relay Network está configurado con EIGRP y la totalidad de la conexión es un sistema autónoma 1. De cualquier forma, el router RTB y RTC no están recibiendo las rutas de cada cual. ¿Qué solución proporcionaría a este problema? Entonces aquí tenemos el RTA, el RTB y el RTC, ¿no? Justamente izquierda, derecha, y se dice que no se están recibiendo pues las rutas. Entonces, ¿cómo se solucionaría el problema? Bien, nos vamos directo a la respuesta y dice modificar el horizonte y comando EIRGP en el router RTA, ¿sí? Que sería justamente de este lado. Bien, en este caso las otras respuestas decían checar y cambios o realizar cambios en las listas de acceso en el router RTA y B, configurar el comando de autosumario bajo el router EIGRP en RTA. Entonces, en este caso la respuesta correcta es la C. Área 2, implementación de redes de computadoras, reactivo 2, completamiento. Muy bien, analicemos ahora reactivos de completamiento del área 2. Dice así, señale el concepto que hace falta en el espacio en blanco. Recuerda, te puede venir una línea, te puede venir un espacio o te pueden venir tres puntos suspensivos. Así te pueden venir los reactivos de completamiento. Entonces, bueno, prácticamente aquí nos ponen diferentes computadoras, computadora 1, 2, 3, dispositivos de almacenamiento 1, 2, 3 y pues el espacio en blanco. Entonces, pues tiene mucha lógica este reactivo, diría, pues, ¿cuál es el concepto que hace falta aquí? Red de almacenamiento, red de comunicaciones, red de software. En este caso es muy, muy, muy lógico. Sería una red de almacenamiento. ¿Por qué? Porque pues estamos prácticamente relacionando las computadoras con los diferentes dispositivos. Entonces, respuesta correcta, A, red de almacenamiento.
Siguiente pregunta dice así: la topología de red que tiene un coste de instalación importante en relación al resto de topologías, pero menor coste de comunicaciones, puesto que cada nodo tiene un alcance directo con los demás nodos, se denomina, o bueno, también te pueden venir dos puntos, ¿no? Pero en general te puede venir así como ya comentamos, y sería conexión subtotal, conexión total o conexión parcial. Respuesta correcta, conexión total. Siguiente reactivo dice así: un técnico en redes le solicita apoyo intelectual para conocer las funciones de un sistema. Tiene dudas acerca del funcionamiento y utilidad del BIOS, por lo que usted le responde que A. proporciona capacidades gráficas para juegos y aplicaciones. B. permite que la PC se conecte a una red. C. realiza un autodiagnóstico de los componentes internos al encender. Bien, respuesta correcta C. realiza un autodiagnóstico de los componentes internos al encender. Área 2, implementación de redes de computadoras. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, analicemos ahora reactivos de ordenamiento. Dice así: ordene la secuencia correcta para llevar a cabo la instalación de una red de cableado estructurado. Bien, entonces nos van a poner diferentes fases. Nos vamos directo a la respuesta para fines del video. Y dice así: primero, la fase de preinstalación, seguido de la fase de precableado, luego la fase de recorte, posteriormente la fase de pruebas y finalmente la fase de capacitación. Entonces ten mucho cuidado, así es como te van a venir justamente los reactivos de ordenamiento. Respuesta correcta, A. Área 2, implementación de redes de computadoras. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, analicemos ahora reactivos de relación de elementos para el área 2, implementación de redes de computadoras. Muy bien, este es un reactivo muy bonito porque te van a preguntar la arquitectura de las redes, tal como puedes ver aquí, y cuál es la identificación. Entonces, este reactivo es muy padre, muy bonito, así que fíjate muy bien, dice así: a continuación se muestran diversas topologías. Relacione los diagramas con el nombre que los identifica. Bien, como no tenemos mucho tiempo en el video, nos vamos directo a la respuesta, que es la B, y nos dice así: que esta red, o esta arquitectura, la 1, bien, va a ser una red total. ¿Y por qué es total? Pues porque todos sus componentes están unidos. Posteriormente, de acuerdo a la respuesta, esta red que está aquí es parcial. Casi es total, casi se cierra, pero no. Bien, de acuerdo a la respuesta, esta red es jerárquica. ¿Por qué? Pues porque aquí tiene justamente un orden superior y va disminuyendo de acuerdo a la jerarquía. Esta red que está aquí, 4, pues es la red estrella, tal como podemos ver aquí en la respuesta correcta, que es muy sencillo. Esta red que vemos aquí es la red de anillo. Y finalmente, la red 6 que vemos aquí como estos palitos, pues es una red multiacceso. Entonces, respuesta correcta, B. Bien, otro reactivo. En este caso también es un reactivo muy, muy bonito. Dice así: relaciona los elementos de las diferentes capas de acuerdo a su posición en un protocolo de red. Entonces nos van a poner los elementos de capa y los protocolos. En este caso, bueno, ya nos vamos directo a la respuesta, que nos la marcan acá. Fíjate que hay que relacionar mucho y tienes que tener esto, pero muy listo y muy, muy presente para resolver esto rápidamente, porque no tienes mucho tiempo. En este caso, vamos aquí que el elemento de la capa, Token Ring, HDLC, CDP y Ethernet, se va a relacionar con la capa 2. Cable coaxial, cable de fibra óptica y trenzado, en este caso, bien, en este caso se va a relacionar con la capa 1, justamente porque es lo físico, es lo que está más externo, por eso es la capa 1. Luego, NetBIOS, RPC y SSL, en este caso, de acuerdo a la respuesta, es la capa 5. Luego, 4, SNMP, NNTP, SSH, HTTP, SIFS, Telnet, POP3, en este caso, bien, se va a relacionar con la capa 7. Luego, 5, ASN1, en este caso, se va a relacionar con la capa 6. Luego, IP, que es IPv4, IPv6, X.25, ICMP, IGMP, NetBUI, en este caso, se va a relacionar con la capa 3. Y finalmente, TCP, UDP y SPX, en este caso, se va a relacionar con la capa 4. Bien, es un reactivo muy complejo, pero pues justamente es como te puede venir, así que estúdiate muy bien las capas de acuerdo a su posición en el protocolo de red. Seguimos adelante. Área 3, desarrollo de software. Reactivo 1, cuestionamiento directo.
Muy bien, hemos llegado al área 3, desarrollo de software, reactivo 1, cuestionamiento directo. Y dice así, una empresa desarrolladora de software adquiere un nuevo proyecto dedicado a la planeación de recursos empresariales y requiere que el líder comience con la administración de actividades. Con base en la metodología de cascada, que es muy muy preguntado, ¿qué planeación estima el tiempo de actividades del proyecto en forma procedimental? Bien, entonces en este caso nos pueden venir reactivos donde se nos ponen varias tablas, no te asustes, no te preocupes. Bien, nos vamos directamente a la respuesta. En este caso la respuesta correcta es la B. Hay que analizar con mucho cuidado, por ejemplo, nos están poniendo aquí cuáles son las acciones y cuáles son los días. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B, porque en este caso se está haciendo escalado, o bueno, más bien se está haciendo, no escalado, más bien se está poniendo una proyección, como si fuera un diagrama de Gantt, justamente con una proyección a los días, es algo más ordenado. En cambio, aquí, por ejemplo, está todo muy junto y es muy probable que no se pueda realizar el proyecto adecuadamente, de acuerdo a la metodología de cascada. Finalmente, pues hay que estudiarse esto, ¿no? Metodología de cascada. Así que, bueno, tampoco la C cumple para esos criterios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Dice así, un diseñador de software debe adaptar un sistema de información utilizando un diseño estructurado con diagramas de flujo de datos. ¿Qué notación debe utilizar? A, ANSI, B, Jordan de Marco, C, UML. Respuesta correcta, B, Jordan de Marco. Te recomiendo mucho que repases por lo menos lo más general de esta clase de diseños, sobre todo UML, aunque aquí la respuesta correcta es Jordan de Marco, no es tan preguntado como UML. UML es preguntado también para el eSoft y para el Compu, o sea, para los exámenes de ingeniería de software y de ciencias computacionales respectivamente, por parte de Ceneval, y no se diga para ingeniería de sistemas computacionales. Bien, seguimos adelante. Y dice así, antes de realizar un esquema, lo ideal es realizar prototipos. ¿Cuál es el prototipo que incluye solo algunas características del sistema final? Una analogía sería un nuevo centro comercial que abra antes de terminar de construir todas las tiendas. Bien, A, un prototipo no operacional. B, prototipo primero de una serie. C, prototipo de características selectas. Bien, respuesta correcta, C, prototipo de características selectas. Bien, siguiente reactivo dice así. Se compraron los derechos para uso de un producto de software que calcula el impuesto sobre la renta. O sea, esto es lo que el software hace, calcular el impuesto sobre la renta de alguna empresa, por ejemplo. Y debe ser modificado para las necesidades específicas del usuario. ¿Qué tipo de cláusula de contrato deberá contemplar esta situación? A, adaptación de un software. B, garantía del código fuente. C, licencia de uso. Respuesta correcta, A, la adaptación del software. Y justamente, pues sí, o sea, es el software de adaptación, que es un tipo de programa especializado que se crea para responder a los cambios en las necesidades o deseos del usuario. Un software de este tipo también se adaptará a los cambios en el entorno operativo sin resultar en un fallo del programa. Por lo tanto, respuesta correcta, A. Siguiente reactivo dice así. Las tecnologías de comercio electrónico reducen los costos del acopio de información, el almacenamiento, el procesamiento y la comunicación. Al mismo tiempo, estas tecnologías aumentan en forma considerable la prevalencia, precisión y actualidad de la información, con lo cual se hace más útil e importante que nunca. De este modo, la información se vuelve más plena, menos costosa y de mayor calidad. Indique tres de las consecuencias de negocios que pueden resultar del aumento de la densidad de la información. A, ubicuidad, alcance global y estándares universales. B, personalización, ubicuidad y adecuación. C, transparencia de precios, transparencia de costos y discriminación de precios. Respuesta correcta, A. Siguiente reactivo dice así. ¿Cuál de estos se dice que es verdadero sobre el proceso de resolución en el proceso de diseño de ingeniería de software genérico? A, el diseño arquitectónico es un proceso de baja resolución. B, el diseño detallado es un proceso de alta resolución. Y C, las opciones previas no aplican al planteamiento. Respuesta correcta, C. ¿Por qué? Porque el diseño arquitectónico es de alta resolución y el diseño detallado es de baja resolución. Entonces, pues no sería ninguna. Respuesta correcta, C. ¿Cuál de estos pasos sigue la secuencia incorrecta en el proceso de diseño de ingeniería de software? A, analizar el problema. B, generar la arquitectura candidata. C, finalizar el diseño. Respuesta correcta, C. ¿Por qué? Porque se sigue la selección del diseño primero, se finaliza el diseño posterior. Siguiente reactivo dice así. ¿A cuál de las actividades sigue un diseño genérico de ingeniería de software? A, análisis. B, diseño arquitectónico. C, análisis y diseño arquitectónico. Respuesta correcta, C. O sea, ambos. El diseño de ingeniería de software genérico sigue el análisis, el diseño arquitectónico y el diseño detallado. Siguiente reactivo dice así. ¿Cuál de las siguientes actividades incluye la etapa de diseño arquitectónico? A, generar, mejorar alternativas de diseño detallado.
B, seleccionar arquitectura. C, finalizar diseño. En este caso, la respuesta correcta es B. La explicación es que la selección y finalización de la arquitectura se sigue en la etapa de diseño arquitectónico. Área 3, desarrollo de software. Reactivo 2, completamiento. Muy bien, analicemos ahora reactivos de completamiento para el área 3 de desarrollo de software. Bien, como un pequeño comercial, te comento, esta guía que vemos aquí, pues es la guía versión Googleplex. En este caso es la versión resuelta con 2000 reactivos, la mayoría de ellos ya explicados, más del 50%. Así que bien, si te gusta esta guía o la quisieras adquirir, puedes ir a nuestra tienda en línea y visitarla. Bien, recuerda que está la versión suprema, absoluta, deluxe y básica. Bien, siguiendo adelante, dice así: señale el concepto al que hace referencia el espacio en blanco en la imagen. Entonces, bien, como los clásicos reactivos de completamiento que ya vimos, a la izquierda nos ponen software de aplicación, espacio y al final el hardware. Y es una, bueno, entre espacio y espacio nos ponen unas flechas bidireccionales. Dice así: sistema computacional, sistema gerencial, sistema operativo. Respuesta correcta, C, sistema operativo. Seguimos adelante y dice así: la sentencia SQL para mostrar cuántos productos diferentes se han vendido mensualmente en cada uno de los años de venta es referencia cruzada, y nos van a poner justamente aquí, fíjate muy bien, esas tablas, el nombre de la columna, los tipos de datos y justamente esta cadena, esta sentencia, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que verla con detalle. Aquí nos van a poner justamente un código. Justamente estos códigos son más preguntados para el examen de ciencias computacionales, o sea, el eje el compu, no el eje el icompu. Pero sí es posible que te los lleguen a preguntar. Por lo menos un reactivo, sí. No son tan preguntados, pero sí. En este caso, como te puede llevar mucho tiempo revisar cuál es la diferencia entre cada uno de estos códigos, aquí como vemos, pues se nos está proponiendo un código y obviamente cambia en cuestiones que a simple vista no son tan obvias, te sugerimos que los respondas al final. Pero en este caso la respuesta correcta es la C. Bien, seguimos adelante. Área 3, desarrollo de software. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, revisemos ahora reactivos de ordenamiento. Dice así: para elaborar el modelo conceptual se deben realizar 6 pasos, los cuales son los siguientes. Entonces nos vamos directamente a la respuesta para fines del video y dice que lo primero que hay que hacer es verificar el modelo, seguido de identificar claves principales y secundarias, luego identificar atributos, después trazar el modelo a entidad de relación, luego identificar relaciones y finalmente identificar tablas. Respuesta correcta, C. Una empresa de desarrollo de software ha conseguido un contrato para un proyecto. ¿Cuál es el orden de los procesos de dirección del proyecto? 1. Planeación. 2. Monitoreo y control. 3. Iniciación. 4. Ejecución. En este caso, la respuesta correcta es la A. Y pues lo inicial es la planeación. Posteriormente, la iniciación. Luego, el monitoreo y control. Y finalmente, la ejecución. Siguiente reactivo dice así: una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de información se encuentra en la fase de diseño de un proyecto. Ordene cronológicamente las actividades por realizar. Entonces aquí nos ponen las opciones de respuesta, los pasos. Nos vamos directamente a la respuesta para fines del video y dice que lo primero es organizar el sistema en subsistemas, posteriormente tipificar requerimientos, luego asignar los recursos requeridos, posteriormente definir las interfaces de subsistemas y finalmente especificar la funcionalidad de subsistemas. Respuesta correcta, A. Siguiente reactivo dice así: una empresa requiere desarrollar un sistema de información de cuentas por cobrar. Ordene cronológicamente las actividades que se deben llevar a cabo. Entonces, en este caso, pues es lo mismo, nos ponen aquí los pasos. Nos vamos directamente a la respuesta para fines del video y dice así: número 1, realizar el estudio de contexto, luego evaluar el alcance del proyecto, posteriormente determinar y valorar los riesgos, luego efectuar retroalimentación, luego aplicar alternativas de solución y finalmente capacitar al personal. Respuesta correcta, A. Siguiente reactivo dice así: organice las siguientes actividades para construir un SOA. En este caso, bueno, pues nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y dice así: seguimiento de servicios con registros, luego posteriormente viene gobierne, protege y gestione los servicios, luego virtualización por mediación y finalmente diseño para la interoperabilidad mediante la adopción de estándares. La explicación pues es que el orden mencionado es apropiado para construir un SOA. Respuesta correcta, C. Área 3, desarrollo de software. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, analicemos ahora dos reactivos de relación de elementos para el área 3, desarrollo de software.
Bien, correlaciona el tipo de lenguaje de cuarta generación con su definición. Como ya sabemos, nos van a poner dos tablas, en este caso la izquierda, herramienta, y la de la derecha, la definición. Nos vamos directamente a la respuesta correcta para fines de agilizar el video, y dice así, que la herramienta SysStat, su definición va a ser que obtiene datos de archivos y los transforma en gráficos. La herramienta Oracle PeopleSoft HCM, en este caso, software que elimina la necesidad de software escrito. Después la herramienta QuickBase, módulos para generar aplicaciones completas o sitios web. Y finalmente Crystal Reports, extrae datos de archivos para crear informes personalizados. Siguiente reactivo dice así, de acuerdo al nivel jerárquico de la estructura organizacional de una empresa, están divididos de la siguiente manera. En fin, en este caso, en la tabla izquierda nos pone el sistema y en la derecha las características. Bien, para fines de agilizar el video, respuesta correcta C y dice, los sistemas a nivel operativo, en este caso, su característica es que apoyan a los gerentes operativos en el seguimiento de actividades y transacciones elementales de la organización. Luego, los sistemas a nivel conocimiento, su característica es que apoyan a los trabajadores del conocimiento y de datos de una organización. Luego, los sistemas a nivel estratégico, en este caso, ayudan a los directores a enfrentar y resolver aspectos estratégicos y tendencias a largo plazo. Y finalmente, sistemas a nivel administrativo sirven a las actividades de supervisión, control, toma de decisiones y administrativas de los gerentes a nivel medio. Respuesta correcta, C. Muy bien, y finalmente vamos a ver reactivos extra de las áreas 1, 2 y 3. Como te comentamos en este video, vamos a ver en total más de 50 reactivos. Bien, primer reactivo dice así, el uso de patrones de diseño para el desarrollo de software orientado a objetos tiene implicaciones importantes para A. Ingeniería de software basada en componentes. B. Reutilización en general. C. Ingeniería de software basada en componentes y reutilización general. Respuesta correcta, C. La explicación es ninguna, simplemente es que pues, es la combinación de la respuesta A y B. Bien, en el patrón de método de fábrica, el marco debe crear instancias de clases, pero solo conoce las clases abstractas, que no puede iniciar. ¿Cómo resolvería uno este problema? En este caso, nos vamos directamente a la respuesta, que es la C. Dice, encapsular el conocimiento y sacar conocimiento del marco. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es la combinación de las respuestas A y B. La explicación es que seguir todas las opciones en orden resolverá el problema del método de fábrica. Bien, otro reactivo de completamiento dice así, un raya es una representación gráfica que describe el flujo de información y las transformaciones que se aplican a medida que los datos pasan de la entrada a la salida. A. Diagrama de flujo de datos. B. Diagrama de transición de estado. C. Especificación de control. Respuesta correcta B. En este caso, diagrama de transición de estado. Y la explicación es que la forma básica de un diagrama de flujo de datos, también conocido como gráfico de flujo de datos o gráfico de burbujas, pues se ajusta al reactivo. Respuesta correcta B. Bien, ¿qué diagrama UML se muestra a continuación? Bien, justamente es lo que yo te decía, te pueden preguntar diagramas UML también. En este caso es un reactivo de cuestionamiento directo. Dice así, caso de uso, cuadro de estado, actividad. Entonces fíjate muy bien cómo es que va a presentarse el diagrama. No tengas miedo de los diagramas, velos con detenimiento, con detalle. Aquí nos ponen justamente el inicio, posteriormente el IDLE, los detalles de introducción, el login, etcétera. Entonces justamente, pues este es el diagrama UML que corresponde a un cuadro de estado. Bien, siguiendo con este mismo orden, dice qué diagrama UML se muestra a continuación. Entonces, si te fijas, es un poquito diferente al anterior. Así que este es un diagrama de secuencia. ¿Sí? Así que, bueno, prácticamente el caso de uso no es ni diagrama de colaboración. A los dispositivos conectados a USB se les designa una dirección. 9 bits, 16 bits, 7 bits. Respuesta correcta, C. Explicación. Para facilitar el reconocimiento, los dispositivos reciben direcciones de 7 bits. Bien, la dirección inicial de un dispositivo recién conectado al hub es, en este caso, respuesta A, HFG890, B, 00000000, C, 0101010, respuesta correcta, B. Explicación. De forma estándar, la dirección habitual de un dispositivo nuevo es 0. Muy bien. Ah, porque nos comentan que es un dispositivo recién conectado. Dice así, las ubicaciones en el dispositivo hacia o desde las cuales se pueden realizar transferencias de datos se denominan A, puntos finales, B, hosts, C, fuente. Respuesta correcta, A, puntos finales. Bien, una tubería USB es un canal. A, simplex, B, half duplex, C, full duplex. Respuesta correcta, C, full duplex.
Explicación, ven, esto significa que tu tubería es bidireccional para enviar mensajes o información. Siguiente reactivo dice así, los tipos de paquetes enviados por el USB son A, datos, B, dirección, C, tanto datos como control. Respuesta correcta C. Explicación, esto significa que el USB recibe tanto los datos como las señales de control necesarias para la operación de transferencia. Bien, el primer campo de cualquier paquete es A, PID, B, ADDR, C, ENVP. Respuesta correcta A. Explicación, el PID es el campo que se utiliza para identificar el dispositivo, la identificación del dispositivo. Bien, ya nos quedan solo dos reactivos y dice así, el último campo del paquete es A, PID, B, ADDR, C, CRC. Respuesta correcta C. Explicación, los últimos 5 bits del paquete se utilizan para la verificación de errores, es decir, la verificación de redundancia cíclica. Y último reactivo dice así, los bits CRC se calculan en función de los valores de A, PID, B, ADDR, C, tanto ADDR como ENVP. Respuesta correcta, C. Los bits CRC se calculan en función de los valores de dirección y ENVP. Bien, estos fueron los reactivos, espero que te hayan gustado. Justamente de esta forma es como te van a preguntar. Aquí ya los últimos son de completamiento. Fíjate que de completamiento, como te decía, te puede venir una raya, 3 puntos, 2 puntos, o te puede venir una figurita para que tú llenes el espacio con la respuesta correcta. Entonces, pues justamente es así como viene el simulador de nuestras guías, que son reactivos de reconstrucción de exámenes previos. O sea, quiere decir que sí, estos reactivos en algún momento han venido en exámenes previos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues hacemos encuestas a las personas que nos han adquirido alguna guía, les preguntamos qué es lo que venía y más o menos nos dicen y nosotros reconstruimos el reactivo. Entonces, justamente puedes tener la plena confianza y seguridad de que el reactivo es muy, muy parecido. Recuerda que manejamos actualmente 5 versiones de la guía, versión suprema, bueno, más bien sería la versión más reciente, en este caso la versión Googleplex, abajo la versión suprema, luego la versión absoluta, abajo la versión deluxe y la versión básica. Bien, todas tienen el mismo contenido de temas para leer. Recuerda, todos los temas ya están desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval, pero se diferencian en la cantidad de reactivos. Y de la versión deluxe para arriba, o sea, la absoluta, suprema y Googleplex, ya tienen además, en su mayoría, sus reactivos explicados, tal como puedes ver aquí. Bien, te saluda Rodrigo de Pixoyes, ha sido un placer. Vamos a la última fase de este video para la despedida, para ver los últimos detalles. Y bueno, si te gustó el video, suscríbete, regálanos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Bien, cuídate mucho, por favor avísanos cómo te fue en tu examen. Y si estás interesado en alguna guía, ve a la descripción de este video, ve justamente cuál es la guía que te interesa, la que te gusta. Y estaremos muy contentos de poder ayudarte vía WhatsApp, vía Telegram o vía fanpage de Facebook para que puedas adquirir tu guía. Thank you.